Hola amigos de Juguetrónica, hoy estoy aquí rodeado de nuestra impresionante gama Tecnogames que como veis me tiene prácticamente sepultado. Voy a explicaros uno a uno todos estos divertidísimos productos que estoy seguro os van a encantar. Lo primero que voy a hacer es explicaros lo que son los Tecnogames. Los Tecnogames son una línea de producto que hemos sacado que lo que hacen es combinar características de juego de mesa, videojuego, juegos de arcade, combinan bastantes mundos distintos para conseguir un juego con el que puedan jugar varios jugadores que además sea muy sorprendente y sobre todo divertido. En concreto este que tenemos aquí es el Cameleobot. Cameleobot utiliza un robot muy divertido, ya en sí mismo podemos jugar con él simplemente porque es capaz de ponerse del color de los objetos que tiene debajo y es capaz además de seguir líneas oscuras dibujadas sobre colores claros. En este caso tengo aquí un circuito que como veis el camaleón lo va siguiendo, pero podríamos dibujar nosotros nuestros propios circuitos y hacer nuestras propias creaciones por las que el camaleón podría ir. Pero además de esto, le hemos dado la función de jugabilidad a través de un tablero y este árbol que veis aquí con unas fichas. Entonces podemos jugar entre varias personas y el juego consiste en ir lanzando las fichas al árbol este que tenemos aquí en función del color en el que se pone el camaleón. De tal manera que podemos conseguir diferentes puntuaciones en función de la ficha que hemos lanzado, si es la correcta, y las puntuaciones que tiene en las distintas partes el árbol. El camaleón no necesita pilas porque lleva una batería recargable que se recarga por USB. Está perfectamente indicado para niños a partir de 4 años, pero como es un juego que permite jugar entre 2 y 4 jugadores, es perfecto para jugar en familia. Aquí tenemos también el GameBot, un juego divertidísimo. En realidad son 3 juegos en uno, porque por un lado tenemos un juego de construcción que consiste en construir el robot con el que luego vamos a jugar y de esta manera nos damos cuenta cómo funciona y la mecánica, aprendemos un poco de robótica, que no está mal. Luego, por otro lado, tendríamos una mascota robótica divertidísima que puede seguir tu mano, hace todo tipo de ruiditos y anda y es capaz de ir detectando obstáculos, etcétera, muy divertido. Y en tercer lugar tendríamos el juego tecnológico que consiste en ir guiando a este pequeño robotillo hacia una meta con una serie de cosas que tenemos que ir poniendo en función de un dado que va generando los turnos y diciéndonos las cosas que podemos ir poniendo. Es un juego muy divertido también para jugar en familia, entre 2-4 personas bueno, pues es recomendado para niños también, en este caso a partir de 8 años porque la parte del montaje pues puede ser un poco más complicada para niños más pequeños. Aquí tenemos a Tracky, un robot divertidísimo que además es la mascota de The Robot Museum, que incluso lo pone en la caja. Y Tracky es un robot que es capaz de ir siguiendo líneas, esa es su característica principal. Podemos hacer nosotros nuestros propios dibujos y hacer que el robot vaya siguiendo las líneas, pero incluye, como todos los Tecnogames, un juego muy divertido que consiste en ir colocando cartas que tienen trazos para ir guiando a nuestro robot hasta una meta. Y podemos guiar al robot de muy diversas maneras. En las instrucciones nos sugiere varios juegos. Por ejemplo, uno que me gusta a mí mucho es ponemos las cartas boca abajo. Las hemos visto previamente, pero las colocamos boca abajo y tenemos que memorizarlas para saber qué carta vamos a poner recordando lo que hemos visto previamente. Bueno, son juegos muy divertidos que incluyen estas características de memoria y son, además Tracky va bastante ágil moviéndose, con lo cual hay que ser muy rápido. Es un juego muy divertido. Es un juego perfecto para niños a partir de 4 o 5 años y aunque se puede jugar hasta 4 jugadores, nosotros como mejor nos lo hemos pasado ha sido jugando uno contra uno porque es un juego muy dinámico y es la manera en la que más nos hemos divertido. Bueno, y ya hemos llegado a uno de nuestros productos sin duda estrella, top ventas indiscutible, Soccerbots. Divertidísimo juego de fútbol que, como todos os podéis imaginar, consiste en 2 robots que juegan al fútbol. Juegan al fútbol de maneras muy divertidas porque incluye sonidos,
de para celebrar los goles, incluye incluso algún baile para que bailen así como con sonidos como brasileños, muy futboleros. Y también lo que es muy importante que sepáis es que incluye un campo de fútbol que podemos construir con piezas para hacerlo más grande o más pequeño según el espacio que tengamos. Y bueno, pues qué decir, divertidísimo este Soccerbots que está teniendo un éxito impresionante. Comentar algo que les encanta a los niños y a los no tan niños también es que estos robots incluyen toda una serie de pegatinas, como veis aquí, que nos permiten ponérselas a nuestros robots para que tengan las equipaciones de nuestros equipos favoritos. Esto hace que podamos competir un equipo contra otro y le da este extra de diversión que os encanta a todos. Están recomendados para niños a partir de 6 años y tienen batería recargable, por lo que no necesitan pilas, salvo el mando, que este sí que necesita 2 pilas. Bueno, y otro de nuestros top ventas indiscutibles son los robots de lucha. En este caso tenemos aquí a Boxing Bots y a Robo Fighting, dos de nuestros techno games, muy divertidos también. En este caso, Boxing Bots sería más sencillo y con un orden de precio más económico. Utiliza un sistema mecánico para controlar a los robots. Tiene dos mandos que nos permiten mover al robot y mover los puños para conseguir dar en un punto concreto al oponente, y cuando damos en ese punto salta la cabeza del robot, lo cual, bueno, pues como sabemos, a los chavales les encantan este tipo de burradas, que salten las cabezas y esas cosas, siempre es divertido. Y por otro lado tenemos aquí el Robo Fighting Game, que consiste en dos robots de lucha que se manejan con unos mandos que imitan nuestros movimientos. Esto hace que tengamos que también ejercitarnos, ¿no? Y imitando nuestros movimientos parece como si estuviéramos luchando nosotros mismos. Al mismo tiempo podemos dirigirlo perfectamente por todos los lados, tiene control de todas las direcciones de movimiento, con lo cual podemos escaparnos del oponente y jugar en un espacio amplio incluso. Y tiene también esta característica de los combos que se utilizan en los videojuegos. Con este producto hemos querido imitar un videojuego de lucha, y entonces si hacemos una combinación de movimientos y teclas podemos conseguir que el robot haga un movimiento especial que lógicamente nos puede permitir dar un golpe más fuerte a nuestro oponente y ganar la partida. Lógicamente van llevando la cuenta de las veces que nos han dado y hay todas unas reglas de juego que hacen que sea muy divertido y dinámico este Robo Fighting Game, que como digo tiene muchísimo éxito. Boxing Bots está recomendado para niños a partir de 3 años porque es más sencillito, y Robo Fighting a partir de 6 años. Boxing Bots no necesita ninguna pila porque utiliza un sistema mecánico, y Robo Fighting es recargable por USB. Sabemos que a todos nos encanta la lucha y este tipo de videojuegos de batalla, dispararnos y ese tipo de dinamismo que hace que nos tengamos que perseguir, esconder, etc. Hemos desarrollado estos dos impresionantes techno games que también tienen muchísimo éxito. Lasertronic ya lo venimos comercializando, éxito total. Consiste en dos pistolas que nos permiten dispararnos unos a otros, nos va llevando la cuenta de las veces que nos han dado, vibra cuando detecta el disparo del oponente. Podemos gestionar el juego por equipos, de tal manera que ponemos cada pistola de un color, sería un equipo que se puede seleccionar, y de esa manera nunca podríamos disparar a la persona de nuestro mismo equipo y podemos jugar entre muchas personas. Es una manera de hacer un juego multijugador parecido a lo que podríamos hacer en un videojuego, pero en un entorno real. También tenemos distintos tipos de disparo que quitan más o menos vida, que podemos seleccionar la pistola, tenemos que recargarla, pues todo cosas muy similares a los videojuegos. Por otro lado tendríamos este Laser Warriors, que es algo similar porque también va lanzando rayos y detectando los rayos que nos dan, pero en este caso lo que tenemos es un peto que nos convierte en una especie de superhéroe que tiene aquí unas luces y nos va indicando las veces que nos han dado en la luz del pecho. Al mismo tiempo tendría también una máscara y un escudo. Con el escudo nos podemos proteger para que no nos den los oponentes, pero lo llevamos en la misma mano que disparamos, con lo cual
Si queremos disparar, nos vamos a desproteger y nos podrán dar. Y en eso consiste el juego, que también es multijugador. Son dos juegos muy divertidos de dispararnos, de correr y de conseguir derribar a nuestro oponente, pero en un entorno real, en un parque o en cualquier sitio podemos jugar a estos juegos que hacen que nos movamos y, como digo, son muy divertidos. Bueno, comentar que el Lasertronic Game trae un insecto robótico que es divertidísimo porque lo pones y va corriendo a toda velocidad y cuando le disparas hace como que se muere, se da la vuelta y es muy divertido. Y bueno, para terminar, deciros que el Lasertronic está indicado para niños a partir de 8 años, pero bueno, las pistolas tienen un cierto tamaño y hay que poderlas llevar. Y el Laser Warriors está indicado para niños a partir de 6 años, también porque tiene la característica muy divertida que nos podemos disfrazar, que eso les encanta a los chavales a partir de 6 años. Entonces es como que nos ponemos la máscara, que tiene luces, es súper chula, las luces del pecho y tal, y que podamos lanzar los rayos como los superhéroes que ellos conocen. Bueno, pues está indicado para a partir de 6 años, aunque también creemos que es muy divertido para niños bastante más mayores. Bueno, aquí tenemos el Alien Attack, un juego muy divertido porque combina dos cosas. Lo que le interesa al niño, que es matar monstruos, divertidísimo, con una pistola lanzadiscos podemos destruir monstruos, y al mismo tiempo lo que nos interesa a los padres, que practiquen matemáticas. ¿Cómo practicamos matemáticas? Pues con un juego que hay que, según vamos derribando monstruos, tenemos que llevar las puntuaciones haciendo sumas y restas de tres cifras, y aquellos chavales que estén iniciándose en las sumas y las restas pues se pueden pasar toda la tarde matando monstruos al mismo tiempo que hacen mates, con lo cual fenomenal. Luego, por otro lado, tenemos que los monstruos tienen todas sus características y sus personalidades, y esto hace que los podamos tener por allí como mascotas también en nuestra habitación y jugar a derribarlos cuando queramos o lanzarnos discos también unos a otros, porque incluye estas dos pistolas, que los discos son completamente inofensivos y no solamente podemos jugar a disparar a los monstruos, sino también a cualquier objeto, incluso a nosotros mismos, que no pasa absolutamente nada. Muy divertido este Alien Attack, que, como digo, también es muy educativo. Está recomendado para niños de 6 años e incluye 10 alienígenas y 30 cartas para el juego. Bueno, y para terminar, tenemos aquí el Big Piano Game, uno de mis favoritos. Divertidísimo este juego que nos permite jugar en familia. Consiste, como os podéis imaginar, en un piano enorme que podemos desplegar. Es plegable, o sea, se enrolla. Y desplegado tiene 2,60 m de tamaño por 84, que podemos tocar con los pies. Entonces nos subimos al piano y vamos tocando como en la famosa película Big, en la que Tom Hanks tocaba el piano. Además, tenemos un juego muy divertido que es una especie de batalla de intérpretes. En el juego incluye unas cartas que cada grupo las va sacando y tenemos que interpretar lo que sale en la carta. Y nuestro compañero de equipo tendrá que identificar la música que he tocado y decirnos qué canción he tocado. Y esto es algo parecido al Pictionary, ¿no? Entonces uno interpreta la canción y el otro identifica a ver qué canción es la que ha interpretado. Si la interpretamos bien, la identificarán bien, y si no la interpretamos bien, pues no la identificarán. Pero no penséis que es un juego que solo vale para músicos y que tenemos que saber lenguaje musical e interpretar notas, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos creado un sistema basado en colores y números muy sencillo para que cualquier persona sea capaz de interpretar las canciones que vienen en las tarjetas de una manera muy sencilla. La edad que se recomienda en la caja es a partir de 3 años, porque claro, lógicamente un piano de suelo lo puede utilizar hasta un niño de 1 gateando, pero en realidad para jugar al juego con lo de las tarjetas y todo esto, yo recomiendo que a partir de 7-8 años ya pueden empezar a jugar bien y ganar muchas partidas a sus padres. Luego, características que podemos encontrar también en el piano, que podemos seleccionar 9 instrumentos distintos, tiene una entrada de audio para poder incorporar otras melodías de fondo que podamos tocar sobre ellas, lógicamente podemos ajustar el volumen. Bueno, es muy completo, aparte del juego el piano tiene muchas funciones y estamos seguros de que os va a gustar tanto como a nosotros.
Bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado útil este vídeo y que os hayan gustado nuestros nuevos productos Tecnogames. Comentar que dentro de la gama Tecnogames también tenemos voladores que se explican en el vídeo de drones, que os recomiendo que lo veáis porque ahí hay productos muy divertidos como el Space Basket, el Aerobot, que estos también son de la gama Tecnogames, pero no os los vamos a explicar otra vez porque ya están explicados en el vídeo de drones. Y bueno, comentar que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia lo podéis poner en comentarios, que estaremos encantados de atenderos. Y como siempre, espero que esta línea de productos y todos los productos que desarrollamos en Juguetrónica os gusten tanto como a nosotros nos ha gustado desarrollarlos para vosotros. Muchas gracias.